los caminos del miedo son realmente increíbles, ¿no? Increíble. Va, la cabeza es increíble. Sí. La fantasía. Construir. Así como, yo digo, el mismo tipo que escribe, y por decirte, una novela de algo de terror, usa el miedo para fascinar a la gente y se llena de plata. Ellos tienen novelas, películas, que a veces pasa hasta con las propias familias. El cuadro obsesivo a veces tiene miedo de ahorcar a un hijo, por ejemplo, tiene un bebé y dice, tengo miedo de agarrar una tijera y clavarle una tijera. Wow. Ideas sexuales. Ahora, hay una cosa que está también en la entrevista y todo esto. Cualquiera de todos estos casos, el tipo sufre. Sí. No es que lo lleva con... No lo disfruta. Cuando alguien dice, bueno, no sé, por ejemplo, una obsesión sexual dentro de la familia, o donde la persona dice, tengo miedo a ser homosexual. Y uno dice, pero, ¿qué sería lo malo de eso? No tiene nada de malo. ¿Mm? Sí, pero en mi cabeza yo me doy cuenta que no quiero, pero miro cosas, me acerco a personas de mi mismo género, me empiezo a preocupar, me empiezo a poner incómodo, y ya no hay un placer sexual ahí. Claro. O sea, porque el placer sexual con la fantasía se arregla, aunque no la concrete, si tiene una orientación sexual, con la fantasía puede jugar, divertirse. Claro. Ellos no pueden ni tolerar la idea, ni pueden imaginarse. Y eso, imagínate cómo altera... Yo he tenido pacientes que han cerrado la puerta del cuarto y tirar la llave para afuera por temor a despertarse a mitad de la noche y hacer algo violento con la familia. Porque hay un orden, está ligado a procesos de lo moral también. Está muy cargado de lo moral, uh-huh, ese miedo. Y entonces, bueno, viven con culpa. Uh-huh. Y dudan. Es la enfermedad de la duda. ¿Y vos a qué le tenés miedo? Yo he ido superando muchos miedos. Te diría que no estoy aferrado a tantas cosas, eso no me da tanto miedo. Pero sí que he tenido miedo al agua, a meterme en el mar, por decirte, ¿no? Ajá. Sí, siempre cuento que yo nací en La Pampa, viví en La Pampa. Ahí no tenías problema de meterte, sí, en el mar, porque estás re lejos. Estaba lejísimo. Pero me fui a estudiar a Mar del Plata. Ah, ¿te fuiste a estudiar a Mar del Plata? A Mar del Plata, a estudiar psicología a Mar del Plata. Y después de pasarme un tiempo ahí en Mar del Plata, dije, yo tengo que ir al mar, me tengo que meter. ¿No habías ido nunca estando ahí? No. Había ido un tiempo así para mirar y eso, pero no me metía. Me quedaba tomando sol, me quedaba... ¿Cuántos años viviste en Mar del Plata sin ir al mar? Y casi te diría, el primer año no. Ah, mirá. Hasta que un día conseguí un libro y dije, un libro de cómo aprender a nadar. Es absurdo. No es teórico aprender a nadar. Pero me acuerdo siempre del ejercicio. De la había un dibujito que decía, buscar monedas en el bolsillo. Esa era la técnica. Ajá. Entonces yo fui, compré un abono para una pileta libre, le dije al bañero, mirá, yo no sé nadar, voy a arrancar por acá al costadito, mirame, yo entendí. Y bueno, de a poco fui y... Ahora vas a armar tranquilo. Sí, y lo disfruto. Y donde puedo me meto en el agua. Siempre tengo la misma excusa. Digo, yo tengo que estar preparado para el tsunami, para lo que sea. Pero en realidad juego con mi miedo. Porque me di cuenta que el miedo es una imagen que vos le das el ángulo y eso lo agiganta o lo reduce. Uh-huh. Y entonces hay que realmente tener el ángulo justo. Soy precavido, no me meto en el mar, sí, en una, claro, tormenta perfecta, pero bueno, me meto en los mares. Y eso para mí ya es un avance. ¿Qué?